Bai sarea sortu duzue, eta horrekin batera bai esan diozue emakume eta gizonen arteko berdintasunari. Gaur sinatu duzuen konpromisoa, ez da berdintasunaren alde ematen duzuen lehen urratza Izaskunek hala esan egin du ere. Zuen erakundetan orain arte berdintasunaren alde egin duzue lana bai partekatu eta lan horren indarra bikoiztu nahi duzue sare hau sortuz. Gizarteari erakusten diozue berdintasuna elkarlanean eraikitzen dela, berdintasuna talde lan bat dela. Impulsar la igualdad en las políticas económicas y sociales forma parte consustancial de nuestro modelo de desarrollo humano sostenible. Las personas son el principal activo con que cuenta una empresa y su avance competitivo debe venir acompañado de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Las políticas de igualdad favorecen la introducción de nuevos modelos de gestión empresarial más transversales y representativos. Contribuyen a generar un clima laboral más igualitario y una mayor satisfacción de los y de las trabajadoras. Las empresas que apuestan por implementar medidas de igualdad están comprometidas, como ha dicho Izaskun Landaida, con la justicia social. Están invirtiendo en retener talento, facilitar la conciliación corresponsable e incrementar la productividad. Avanzar en igualdad es avanzar en el bien común. Berdintasunean aurrera egiteko auzolanaren indarra azpimarratu nahi dut. Gaurko ekitaldi honi esker gizarteari erakusten diogu berdintasuna auzolanaren bidez eraikitzen dela. Berdintasuna talde lana da eta sare honen bidez gure gizarteak hain beharrezkoak dituen eredu bihurtzen zarete, beste hainbat enpresa eta erakunderentzat. Enpresak eraldatu, horiekin batera gizartea eraldatzeko. Horra hor, zuen helburuetako bat. Zuen enpresetako hausnarketa estrategikoetan, berdintasuna txertatzearen aldeko apustu egitean, berrikuntza eta kudeaketa aurreratuaren aldeko apustu egiten ari zarete baita ere. Berdintasunak onura ekartzen dio gizarte guztiari, baita enpresei ere. Hori izango da urten onartuko dugun 7. berdintasunaren planaren ardatz nagusia. El 7º plan para la igualdad de mujeres y hombres que aprobaremos este año recoge la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la igualdad como valor necesario para la transformación social y económica. En esta línea, el objetivo que compartimos es alinear la cultura organizativa con la igualdad. Asumir que la estrategia de la organización, la gestión de las personas, la innovación y el impacto en la sociedad serán mejores si tenemos en cuenta que nuestras organizaciones están compuestas por mujeres y hombres. Este es el modelo de gestión avanzada que promueve Euskalit. La igualdad es uno de los 15 objetivos de país que hemos destacado de cara al 2020. Nuestro compromiso es mejorar el índice de igualdad de género en relación a los países más avanzados de la Unión Europea. Sabemos que la desigualdad de mujeres y hombres en el ámbito económico es un fenómeno complejo. Sabemos que requiere de intervenciones desde muchas de nuestras políticas públicas y, además, demanda la implicación y colaboración de las empresas y otros agentes. Esta red colaborativa es un nuevo instrumento de trabajo y refleja un compromiso creciente. Con esta red dais un paso firme a favor de la igualdad en vuestras empresas y entidades. Decís no a la discriminación en el ámbito laboral. Decís bye a la incorporación de más mujeres a los puestos directivos. Bye a la igualdad salarial, a la conciliación de vida laboral y personal. Bai sarea es un nuevo paso positivo en pos de la igualdad real y efectiva en Euskadi. Bai sarearen leloak ondo laburbiltzen du konpartitzen dugun xedea, eta zuen ekarpenari esker, berdintasunean aukerak indartzen ari zarete. Gaurko ekitaldi honekin, zuen konpromisoa eskertu eta aitortu nahi dugu. Eredua zarete,
euskal gizarteak berdintasunean aurrera egiten jarrai dezan. Beraz, gaurkoan ongi etorriak lehendakaritzara, baina batez be eskerrik asko emandako urratsagatik eta eredu zaretelako eta izango zaretelako. Eskerrik asko benetan.